tres cosas importantes que he venido preparando para mi equipo y por una cordial invitación que me hace la mesa de Palmira, que los quiere mucho a ustedes, a los cuales les pido un fuerte aplauso para la mesa de trabajo de Palmira. Y voy a hablarle de tres cosas importantes. Nuestra vida es como lo que está al frente, como esa diapositiva, como un papel en blanco. Un papel en blanco que durante mucho tiempo muchas personas empezaron a escribir sobre ella, no nosotros. Muchas personas le dijeron cómo usted debía vestirse, aunque usted no estuviera de acuerdo. Desde que llegó al colegio, en el colegio le dijeron el uniforme es camisa blanca y pantalón negro, y lo escribieron en su vida, y usted dijo bueno. Llegó al bachillerato y le dijeron, jovencito, córtese el pelo porque es que con el pelo largo no se ve bien. Y le escribieron otra página en su vida y usted dijo, bueno. Salió y se fue para la universidad. Y le dijeron, usted va a empezar a ganar dinero, como nos decía ahora nuestro oro, después de que esté 5 años en la universidad. Y usted dijo, bueno. Salió de la universidad, hicieron fiesta, usted la pasó del carajo, y al otro día a las 8 de la mañana su mamá lo despertó y su papá le dijo, mijo, se le acabó el reinado, ahora a producir. Consiguió un empleo en una empresa y ustedes le dijeron en la empresa, usted va a trabajar de 8 de la mañana a 5 o a 6 o a 7 de la noche, y le escribieron en la página blanca de su vida otra línea y usted dijo, bueno. Le dijeron, le vamos a pagar este salario de esta manera, y usted dijo, bueno. No, mentira, usted dijo fue gracias. Usted dijo gracias. Y llegó contento, y durante muchos años en su vida, todos empezaron a escribir encima de su hoja en blanco. Pero el único que no ha escrito nada sobre su vida es usted mismo. Usted nunca empezó a escribir porque nunca le enseñaron a soñar. Ese es el problema. A usted le dijeron, vaya a la escuela, pórtese bien, eso es buenísimo, saque buenas notas, consiga un trabajo y pensiónese. Y usted creció con eso. Todo el mundo le dijo cómo escribir, qué hacer, cómo moverse, a qué hora sentarse, a qué hora pararse. Y usted dijo, gracias, bueno, y lo hizo. Usted fue muy obediente. Hasta que llegó una gran compañía llamada Balancer, que le dijo todo lo contrario. Que le dijo, venga, vamos a borrar todo lo que usted le enseñaba. Vamos a dejar esa hoja en blanco. Para que alguien, escúcheme bien, en esta compañía, yo no puedo hacer nada por usted. La persona que lo invitó no va a hacer absolutamente nada por usted hasta que usted no decida hacer esto. Empezar a escribir una nueva historia. Es hora de escribir una nueva historia. Su historia, la historia que usted quiere empezar a vivir y no la historia que vivió o que está viviendo porque otros la escribieron en su hoja en blanco. Y nunca es tarde para eso. Esta noche, delante de sus ojos, ha tenido la mejor oportunidad de su vida. Yo diría la única oportunidad que realmente vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque es una oportunidad donde usted se va a encontrar con usted, donde usted va a decir, mis sueños de niño los puedo hacer realidad. Usted puede escribir esta nueva historia. Aquí está el papel en blanco y está el lapicero, pero igual usted lo puede tirar al piso y no va a pasar absolutamente nada. Usted puede decir, lo que dice ese juez no es cierto, lo que dijo ese otro empresario no es cierto. ¿Por qué? Porque el miedo va a ser más grande que la historia que usted puede escribir en esta gran compañía. Yo no sé si usted quiere seguir viendo la hoja en blanco o con una escritura que usted no ha escrito, o la quiere empezar a ver así. Yo quiero empezar a ver como esa canción que suena de fondo. Yo quiero empezar a ver esa, es mi vida de esta manera. Suele. Yo quiero empezar a ver mi vida de colores. ¿Cuál es el color que usted le va a poner a su vida a partir de hoy?
¿Usted va a empezar a escribir una historia diferente? ¿O va a seguir repitiendo lo mismo? ¿O mañana se va a levantar igual que hoy? A las 6 de la mañana va a bañarse, va a desayunar a la carrera y va a salir a coger el mismo bus que lo va a llevar a la misma empresa. Hasta las 6 de la tarde va a coger el mismo bus que lo va a regresar a su casa a hacer exactamente lo mismo. ¿O usted va a empezar a colocarle de colores su vida, sus sueños, esos sueños que tiene con sus hijos? Esa es la única compañía en el mundo que le garantiza a usted que empiece a escribir una nueva historia. ¿De qué color la quieres pintar? Nadie lo va a hacer por usted. Aquí no vinimos a convencer a nadie. Yo no vine desde Cali a convencer a nadie. Yo no vine a afiliar a nadie. Quien lo invitó a usted no vino ni a afiliarlo ni a convencerlo. ¿Sabe qué vino? A darle un regalo. Y si usted está convencido hoy de que ya no había esperanza, de que ya no hay nada que hacer, que usted se va a envejecer haciendo lo mismo, pues le voy a traer una buena noticia. Sí hay. Y lo diferente comienza en una decisión. Y la decisión es que usted haga parte de esta gran compañía. Pues mi líder me decía ahora que gracias por apoyarlo. Y yo le decía, no me den las gracias. Somos la misma empresa, la misma familia. Ganancel es una aquí en Palmira, una en Cali o en cualquiera de los 70 países donde estamos. Somos los mismos. Y nos apoyamos porque somos una gran familia. Y para terminar esta maravillosa noche, quiero que usted piense esto. Lo único imposible es aquello que lo intentas. A usted le dijeron no haga eso. A usted le dijeron ya para qué. Quizás usted todos los días se ve al espejo y dice ya estoy viejo, cansado, ya luché, ya me esforcé, ya para qué. Pero yo le voy a decir que esto no es fácil, pero tampoco es difícil. Está detrás de esto. Lo único imposible es aquello que usted no intenta. Es lo único imposible. Así como durante 3 meses y medio, solamente trabajando 1 o 2 horas porque no tengo más tiempo, a los 3 meses y medio me hice rango oro de esta compañía. Con solamente 3 meses y medio, no fueron 10 años ni 20, 3 meses y medio. Junto con mi esposa desarrollamos este negocio. Mi hijo tiene 13 años y desarrolla este negocio. Y él dice, en dos años, voy a hacer que todos mis sueños sean una realidad. Porque lo imposible no existe. Con la persona que usted vino esta noche, que lo inventó, reúnase. Primero dele las gracias, abrácelo. Dígale gracias por haber pensado en mí. Si usted vio una oportunidad de negocio, no pierda el tiempo. Así que usted decide si sigue dejando que le escriban una historia o usted la comienza a escribir el día de hoy. Muchas gracias, mi nombre es Julio César Rosero. Lo siento.